Hola gente y compañeros del pedal. Soy Melesio Velázquez de Biciturismo Melbelcas e integrante del trío Los Belcas de Ciclismo y Aventuras. Bueno, hoy es domingo 12 de noviembre del 2023, trío Los Belcas y nuestro buen amigo Evan Alvarado Vera. Hemos convocado a varios teams para realizar una rodada espectacular, la Gran Vuelta Real a la Gran Lima de 200 kilómetros, esto en Lima, Perú. Hoy esta gente se medirá de tú a tú con esta gran ruta, ya que esta ruta es muy polivalente. Habrán compañeros que sí vamos a llegar, otros compañeros de media ruta abandonarán. Otros tal vez nunca llegarán. No. Sí van a llegar. Solo que no se sabe cuándo. También quiero agradecer a todos los teams y a la gente que participaron en esta linda rodada. Y saludos para todos ustedes. Y vamos a correr porque si no, no llegamos, amigos. Nos oscurecemos. Bueno, el pelotón viene del Óvalo de Miraflores. Yo me estoy integrando de acá del peaje de Villa con algunos amigos más y de ahí comenzaremos nuestra rodada, la Gran Vuelta Real a Lima. Ok, amigos. Tres fuertes, las conocidas, pero es por la pista. Las otras que son. Ahí está la gente justo preparándose para los 200K, la Gran Vuelta Real a Lima. Santa Rosa, de Acompa Santa Rosa, visto y. Se ve bien chiquita. Chiquita es arenal nomás, ¿no? 3 metros, creo. El arenal es bajada. Vamos a hacer bajada. Ahí está como el monstruo, ¿no? Esa llanta es esto, eso va por encima. La llanta es ancha, pero la bicicleta no. Pero ahí los otros, pero te puedes meter porque es arena, playa. Aquí la vamos a terminar. Eso no me pregunta el todo. Gran pregunta. Ahí está el por adentro. Ahí la gente saliendo del peaje de Villa. Entrando al Urín, amigos. Fui una vez con los antiguamente patas. ¿Qué pasa? No hay nada de carros. Ya nos metimos por la arena entre los carros para acá. Y estábamos poco preocupados, hacíamos mucho con la gente si se viene. No, franca, no hay nada. Así, con este paso la gente van a llegar muy rápido. ¡Acón! ¡Vamos!
te dije, conserva tu distancia. Tú no me hiciste caso. Ahí está la gente. Ya, papá lindo. Claro, mira. Sandro, hola, me causa. Llegando a la cima del Serpentín de Cieneguía. Tomamos desayuno en Manchay y algunos tomamos, otros se vinieron de frente haciendo el Serpentín. Ya los que han venido adelante están ahí. Nosotros acabamos de llegar. Ahí está la gente. Ahí está la gente. Los culpables. Esa gente. ¿Qué cerraron? Estamos pasando por la puerta de tu casa con estos ricos chavales. No dejó la gente atrás, ¿verdad? Hay gente. Cuando nosotros salimos del restaurante había gente que dejamos tomar un desayuno. Había como cuatro, creo, en una mesa. Ahí hay una chica también ahí. Mira, ahí está la gente. Ahí está la gentita relajándose un rato. Ahora a correr, se ha dicho. Hacia la Molina ahora. Estamos por el rico barrio de La Molina. No invada. Esa gente pedalera. ¡Sonríe a la cámara! ¡Enseñe los dientes! ¡Cómo puja la subida, carajo! ¡Estoy grabando! ¡Vamos, ruso!
Ahí está la gente. Conserva tu distancia. Eso. Vamos, gente. Eso. Ese Young. Vamos, vamos. Eso, eso. Hay muchos que se han quedado. Mayoría está atrás, creo. Sí, atrás están. Hay que esperar un ratito. Vamos a ver si vamos a buscar más. ¿Ah? Vamos a buscar algo más. Bueno. Sí, ¿qué tal? Buena, ¿no? Sí. Ahí está la gente llegando. ¡Vamos, gente! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso, gente! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, ruso! ¡Vamos, Sandro! ¡Eso! Allá están esperando. Acá van llegando la gente. Hemos hecho esta pequeña trepada de acá del óvalo que va a habitarte. Y la Molina, y ahí está la gente llegando. Vamos, gente, vamos. Eso, sí se puede. Eso, eso, vamos. Ahí está la gente, siguen llevando, siguen llegando. ¡Vamos, vamos, que sí se puede! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! Ahí está la gente llegando. ¡Vamos, vamos! ¡Eso! De lo que comenzamos en la mañana hasta ahorita veo que somos pocos, y eso que no hemos hecho ni todavía la mitad. Esperemos que te vean atrás, pero lo dudo, habrá muchos que han tirado la toalla, pero bueno, llegaremos con los que aguantan en la ruta. De lo que éramos de la mañana ya hay pocos. Ahí está la gente. Ahí está el popular Sandro. ¿Qué tal, Sandro? ¿Qué tal la ruta? Está bonita. Está bonita, ¿no? Sí, está bien matizadita, por lo menos. Faltan todavía. Todavía no hemos hecho nada acá. Todavía no hemos hecho nada. Así es. ¿Cuántos cientos kilómetros? ¿Cuántos cientos? Sí, pues. Por eso digo, no hemos hecho ni la mitad. ¿Cuántos días subiendo? Yo te iba a tomar por tal lado. Vamos a tomar el que tenemos por ahí. Falta dos buenas trepadas. Sí, acá no va a haber cuenta. Sí. Ahí está la gente. Le faltan dos más. Faltan dos buenas. Ahí está la gente. Estamos en la carretera central. ¡Estoy!
ha dicho. Esas gacelas. Cuidado, cuidado. Nosotros seguimos trepando. El pelotón tenía reagrupamiento más abajito. Ahí se han quedado una tienda tomando y comprando sus bebidas. Hay unos cuantos, como 7 o 8 que van adelante. Ellos no se reagruparon, por eso que están adelante. Pinché, cagado la llanta, pinchada. Sí. ¿Por qué me tiene que tocar a mí? Caracoles. Maestro, ¿qué tiene usted? ¿Cuánto cree? Menos de 70, 60. 58. 58. Ahí está encima mío. Lo jalan duro, ¿ah? Yo soy el último. Ustedes ya manejan desde años, por lo que veo. ¿O recién? Yo desde el 96 manejo. Ah, sí, madre. ¿Tu alimentación cómo es? Más o menos balanceada. Balanceada. Sí, bastante vegetales. No tanto las chatarras, estoy un poco lejos de eso, estoy lejos. Está bien. Hidratación también bastante. Cuando he visto cualquier cantidad de auto, consumo. Está bien, bien maestro, ¿eh? Nos encanta. Nos encanta hacer rutas así, nos encanta. No importa que sea dura, no importa. ¡Nos vamos, Chali! ¡Apúrate! ¿Vamos? No.
aproximamos a los 100 kilómetros. Nos aproximamos a la mitad. Maestro, una consulta. ¿Usted cuántas horas duerme? La verdad. Depende. ¿6, 7, 8? 7. A veces 5. A veces 5. Y de ahí toma una siesta por las tardes, quizás. A veces. A veces puede trabajar, no se puede. Yo le tengo mis 3 horas nomás, pero que estás jodido. Ah, mira. Yo no me doy 3 horas. Ah, pero ¿por qué no quiero dormirme? No, porque no puedo. Sí, yo también tengo que estar editando los videos, nos quedamos hasta la 1. Más. Así. A veces editamos. Y el trabajo de edición es un poco complicado. Ah, toma horas. Sí. Tengo una chambase, después es mentira. Ah, ahí también para. Y ahorita tengo el video colgado y poquito a poquito voy avanzando. Ahí. Sí. Vamos. Vamos. Ahí van los lobos de la tierra. Eso. Vamos, Juanjo. A la cuenta que estás llegando al Huascarán. Pero con sol. ¡Vamos, ruso! Está soñando ese presupuesto de Huascarán. Ahí vamos, gente, ahí vamos. En la laguna Yamanuco también hace frío, ¿no? Claro, hace frío, güey. Pero arriba es más jodido. Portachuelo. Ahí, bravo. No, no. Pedaleando duro. En la trepada de San Antonio. Porque Camarca, por ahí ha sido duro la trepada. Un sol abrasador fuerte. Bueno, pero la gente está respondiendo. Algunos parece que ya tiraron la toalla. Todavía nos viene una buena trepada, que es este pasamayito. Después, pasando eso, comenzamos la trocha. Una trocha medio pendavid. ¿También trepada? No, la ya no es, pero tienes que pedalear. Ahí está llegando el popular Sandro. Vamos, Cletero Lima. Ahí está el popular Sandro, la gente ve. Está bueno. ¿Qué tal? ¿Buena, no? Bien, perfecto. Buenas a la ruta. Juan. Ahí está la gente, está la gente. Están tomando, están descansando. Otros recién acaban de arribar. Ahí está la gente. Otros están rezando. Sí, está rezando el Padre Nuestro, que no sea dura la trepada. ¡Oh! ¿Qué pasó? Tarjeta roja. ¿Qué? ¿Se ha caído? No, ya paró. ¿Es usted, no? No, de mi hermano. La gran vuelta, pero 7 Ya la gente poco a poco va menorando, menos están llegando ya. Sí. Estamos autodepurando. Sí, ahí está este Jung, el terrible. La cabra de los cerros de Pachacamac. Este Jung. Está Demetrio. Al azul lo veo medio. Y la gente va corriendo. Es un descenso maravilloso de esta zona. Trepando acá en Pasamayito. Eso, tigre, vamos.
¡Vamos, John! ¡Eso! ¡Eso, amigo! ¡Eso, mano, eso! Ahí viene la gente, viene la gente. Ahí viene Juanjo. Con un compañero más. ¡Vamos, gente, vamos! Eso, trepando la trepadita de esa pasamita. Aún falta el más duro. Pero ahí están. Ahí está la gente. ¿Para acá o para acá? Allá. Ahí está bien. Vamos a ver, Ucho. Esa gente. Los demás siguen por abajo. Pedaleando, dándole duro. Eso, eso. Bien. ¿A dónde me llevas? Eso. Aún falta la más trepada. Esta ruta lo diseñaron los belcas y ahora hemos sacado un pelotón y ahí está el pelotón sudando duro los pasos. Aún nos falta creo la mitad por recorrerlo. Sí, estamos haciendo la vuelta a Lima. Ahí está la gente, ve. Eso, mano, eso. Dale, dale. Vamos, vamos. Señorito, mi respeto para usted, ¿ah? ¿Eh? Eso. Grande, grande. Guerreraza. Con la bicicleta básica que tiene, pero ¿cómo se defiende? Ahí están los muchachos. La básica que Sandro tiene, y Russo y Demetrio. ¿Con qué se acabó esto? Abajo aún hay gente que está viniendo, pero bueno, vamos. Hay algunos compañeros que están atrás, pero vamos. Está la gente trepando, la verdadera trepada. Esta es la ruta, este pedazo es la ruta más fuerte de acá de Pasamayito. Después lo demás pan comido. ¡Qué bache hoy! Esta chica es una verdadera guerrera. Eso, eso, vamos, vamos. Bravo, Karen. Ahí está la gente, pedaleando, como tiene que ser. Este es el pelotón. Salimos del óvalo de Miraflores y ahorita estamos trepando acá, Pasamayito. Más o menos son las 12:40, cerca de la una. Pero ahí vamos. Acá hay un coyique. ¡Ay! ¡Acá están! ¿Alcanza o no alcanza? ¡No alcanza!
Che, bandido, mira, se metió al agua. Estamos en el desvío de Punchauca, en parte trocha. ¡Abraza, abraza! ¡Echa! ¡Ali, ali! ¡Derecha! Está bonito este cuadro, ¿no? ¡Sí! Creo que se han seleccionado ahora, sí, ¿ah? ¡Derecha! ¡Dale, dale! ¡Roberto, pasamos! ¡Eso, eso, eso, eso! A lo que vamos, tío, tío. Ahí están los fleteros bárbaros. ¡Pip, pip, 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 pip! ¡Listo! Ahí está la gente brava. Van pedaleando. Ay, pobre culito. Ah, no, friegue, estoy manejando. Ese debe ser el tal Joseph. ¿Por qué han hecho ruta por acá? No tenía nada. Joseph, allá. Estabas perdido. ¿No? Esta es la mejor ruta. Pero al final, hermano, completaste tu ruta. Eso es lo más importante. Hey, ¡linda ruta! Cosas malas que me pasan en la ruta. ¿La avenida? Ha pinchado nuestro amigo, nuestro compañero. ¿Qué es eso, profesor? Con las huevas. No ha protegido ni no protege nada. Esto es una gran mentira. Es más lo que incomoda al momento de pinchar. Sí, pues, sí, es verdad. Yo tengo miedo a la botella. Vivientes de la ruta que fuimos más o menos 60 al inicio. Estos son los sobrevivientes de la ruta. Se bajó la llanta. ¿Pinchaste? Pero no se puede sacar porque es con llave. Mira la llave. ¿Qué se puede hacer? Ah, sí, madre. Es con llave. ¿El fierro? No, yo tengo cámara. Ha pinchado nuestra amiga Karen. No tiene llave de boca. ¿Cómo lo sacan? Llave octagonal. Francesa, ya. Para sacar la llanta. Ah, la gente. Es con tuerca. Ahí tiene, al toque nomás. Ahí quiere, ahí quiere, está la cámara. Allá, arribita, arribita, bajita. Sí, pues, si no, va a estar No, vamos a avanzar. Ella tiene cámara. 31, amigos, seguimos pedaleando rumbo al Alcón. Vamos a llegar a la Panamericana, falta poquito. Y seguimos pedaleando con los únicos sobrevivientes. Está brillante, pedaleada. Ahí está la Panamericana. Y de acá rumbo a Ancón para dar vuelta por ahí, por el Arenal. Estamos un poco tarde. Varios pinchazos. Esperando a algunos compañeros. Hemos demorado bastante. Bueno, pero acá estamos. Corriendo por la Panamericana. ¿Dónde estabas?
A esta hora la Panamericana es un poco pesadito, pero nosotros seguimos pedaleando. Delante mío nuestro amigo Joseph de Tawa Bikers. Ruso, pisa, 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 Ruso, pisa. Seguimos pedaleando, amigos, seguimos pedaleando en esta gran rodada. La vuelta a la Gran Lima. Dolor de cabeza a esta hora. Este bandido trajo su pito. Se pasó este. Compañeros pisando duro, ya la tarde se aproxima y aún nos falta para llegar a Ancón, subir el Arenal, estaremos volteando el balneario de Ancón, Santa Rosa, subiendo a Chacutec y ahí se acaba el ascenso. Mientras tanto seguiremos dándole duro. Estamos más atrasados que cuando los belgas realizaron la primera ruta la primera vez. ¡Vamos, Cocholate! Sobreviviente de esta gran ruta que estamos haciendo. Ahí están. De 60 más 9 que comenzó la mañana, solo queda esto. Ahí está, ya esta gente ya da vuelta, sí o sí. ¿Para arriba o para arriba?
todavía. Ya, ya, listo. Ya. Eso. Mira Santa Rosa. Ya estamos en Ancón. Eso. Vamos, ruso cantor. Ahí está la gente cletera dándole duro. Ya van a ser las 6 de la tarde. ¡Ey! Algo se cayó. Algo se cayó. Los Delcas y nuestro gran pelotón seguimos pedaleando por acá. Saliendo de la arenaria, lindo hubiera sido. Ya estamos entrando ya, pero la ruta es larga todavía. En Pachacute recién se acaba trepada, creo. Todavía tenemos trepada, empujar bicicleta. Pero vas a empujar. A no ser que tenga 2.60 de llanta, ahí sí. Amigos, estamos apreciando el balneario de Ancón. ¡Ancón, amigos! ¡Ancón a la vista! ¡Sí! ¿Me puedo grabar, creo? En Ancón está la gente preparándose listo para la foto de rigor. Por acá hay algunos, están por ahí. ¿Sí? Pero todo bien. Gracias a Dios. Solo pinchazos en la ruta, después todo bien. Ya, a ver, ¿cómo hacen las cosas? Para avanzar, qué tarde. ¿Cómo hace bonito con la que está la... Sí, sí. El mar, el mar, el mar. Ahí está, la gente. ¡Vamos, guerrero, vamos! ¡Eso, eso! Comenzamos con la arena, amigos. ¡Eso, eso! Eso, eso, eso. Está buena, está buena. Vamos, gente. ¿Ruso, calambre? ¡Ah, ruso! ¡Sube, caramba! Dando mal ejemplo. Así te voy a sacar en el video, vas a ver, cara. Después, pe, ya arena, pe. ¡Ya arena! ¡Puta máquina! ¿Vas a caminar, ruso? ¿Cómo vas a ocupar? ¡Está mal! ¡Volveremos! Esta es la gente, ve. A la gente. El ruso dando mal ejemplo, carajo. Ah, bueno, ahí vienen algunos. Vamos a seguir.
acá otra vez encontramos, lo alcanzamos al ruso. Está mal. ¿Qué hago? ¿Me paso por ahí encima? No, porque no se puede tomar acá, güey, la arena. Casi ya no, ya fue. Pues. No soy malo, fe. Pues. Acá no, fe. Pues. Pero acá no, abajo, voy. Es aquí por el centro, no hay arena, por la esquina hay arena. Ah, por acá no necesita, ¿no? No, voy a apagar, voy a Yo no pude hacer mis cambios. ¡Por acá no hay! ¡O sí hay! Sí. Hay agüita, puede ser. No, no hay nada. No hay nada. Café. Esa Richie. ¿Tiene taza de café americano, por favor? ¿Tiene menú? Y tos. Haciendo la gran vuelta real a Lima. Bastante. Sí. Recorriendo los arenales. Esta maravillosa rodada. Está buena la trepadita. Claro que sí, y a la gente les encantó.
no te metas muy allá. Sabes muy bien que no puedes ir a la esquina. Para que agarre pinchada de llanta. Después de solucionar el problema, seguimos pedaleando hacia el balneario Santa Rosa. Estaremos trepando a Pachacútec. Se acabó la trepada, amigos. Se acabó. Gambeta nomás. Gambeta nomás. Ahora más allá, no sé, que todavía hay que tomar cenar, algo así, no sé. Hay que pegar a la gente, pues. Sí. Ahí va llegando la gente. Tal vez algunas pequeñas por ahí que la ruta, pero normal. Es chiquita ya. 8 y 12. ¿Cuánto le pones hasta Miraflores? 8 con 12 de la noche. ¿Cuánto será? 2 horas. Estamos terminando las trepadas aquí en Pachacútec. Seguimos rodando con la gente. Nos vamos rumbo para Ventanilla. Por Ventanilla hay que cenar y continuamos con nuestro recorrido. Estupenda la ruta el día de hoy. Estos bravos guerreros que acabamos recorriendo son los únicos sobrevivientes de esta gran ruta de los 200 kilómetros.
que hemos recorrido 39 distritos de la Gran Lima. Son las 10:46 de la noche. Recién estamos pasando el túnel acá en el aeropuerto. Ya el pelotón, algunos ya se están abriendo sus casas. Nosotros seguimos pedaleando. Néstor Gambetta, compañeros. Muchos dicen que Néstor Gambetta es peligroso. No, señores, para nada. Los belcas me han pasado por acá, los tres nomás, en la noche. Y normalazo, no hay ningún problema. Quítense eso de la cabeza, que no, el Cayo Bravo, Néstor Gambetta mete cuchillo. No, tranquilo, muchachos. Una ruta buenaza. Seguimos pedaleando, ya vamos a salir, ya vamos a salir. Ya salimos. Por la avenida del Ejército, cerca de la avenida de Brasil. Ya vamos quedando muy poca gente. 11:40. Señores, así fue nuestra gran rodada. Comenzó la lluvia. Lamentablemente mi cámara se llenó de gotas la pantalla. Ahorita llegamos a Miraflores. Acá el óvalo. Ahí deben estar. ¿Ya ves? Venga. 11:50 de la noche, amigos, regresando al óvalo de donde fue la partida en la mañana.
alegría. Gracias, gente. Bien. Gracias totales a todos por hacer posible esta rodada en un gran pelotón. Ahora las fotos de rigor y cada uno a su casita. Bueno, yo tengo que llegar hasta Chorrillos para terminar la gran vuelta a Lima. Oh.